Vostade, señor conselleiro. Vou intentar ser claro e conciso. No recurso de reposición presentado por Mineira de Corcoesto ante a súa consellería pola denegación do proxecto Mineiro, atopamos un texto que parece ser a transcripción dunha grabación dunha conversa do director do IGAPE ca empresa Mineira de Corcoesto. Paso a ler textualmente esta transcripción. Tengo un criterio moral para hacerlo o argumentos morales, porque yo fui a una cena donde avalé a estos señores ante sus inversores. ¿Verdad que sí? Sin conocer el proyecto, por lo tanto, como yo ya he dado el paso avalándoos, tengo la capacidad y el criterio para deciros lo que os estoy diciendo. Se refiere a las exigencias económicas ex ante, porque yo ya di el paso inicial. Es decir, en este parágrafo parece ser que se transcribe una conversa del director do IGAPE con la empresa Mineira, donde hay referencia a una CEA con inversores, donde este señor di que avaló el proyecto sin conocerlo. Ven, señor consejero, preguntamos, ahí ven la concreción, ¿es esto que parece? ¿Es una transcripción de una grabación, de una xuntanza, de unas declaraciones del director do IGAPE con la empresa Mineira de Corcoesto? Si es cierto, parece muy grave que el director do IGAPE avale un proyecto sin conocerlo y que tenga este tipo de conversas y xuntanzas mientras está a tramitar este proyecto. Si no es cierto estas palabras del señor director do IGAPE, y la empresa puso en la boca del director do IGAPE unas palabras que él no dijo, ¿levouse a cabo alguna actuación de denuncia o respecto o desmentido? ¿Resolveuse o recurso de reposición de la empresa? En esa resolución, por lo menos, hay un desmentido respecto a las palabras del director de IGAPE. Y por último, dudas de propina, por si tenga bien contestarme, si se resolvió este recurso de reposición, si la empresa te ha presentado un contencioso contra esta resolución, y si te ha presentado una reclamación patrimonial por las decisiones de la Junta de Galicia de denegación del proyecto Mineiro de Corcoesto. Nada más y muchas gracias.